En el consumo, que es muy importante, en la restauración, en bares y en restaurantes, todos los ciudadanos tienen que tener derecho gratuito a poder efectivamente transportar aquellos restos que de, la, de la comida que no hayan sido utilizados y que, por tanto, pueden ser consumidos eh, ulteriormente. Por tanto, nuestros objetivos, lo decía antes, son muy claros, son reducir al menos en un... 20% a lo largo de la cadena, cuál es efectivamente esa disminución, esa pérdida de disminución, y concretamente, como señala el objetivo 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reducir para 2030 en un 50% lo que supone la venta por menor y el consumo de las familias. Ello supone, antes lo he mencionado, buenas prácticas. Afortunadamente, en España tenemos muchas buenas prácticas que tratamos de sistematizar con esta ley. Queremos también racionalizar la, eh, las fechas de consumo preferente. A tal respecto, la Comisión Europea va a hacer en los próximos meses una nueva propuesta en materia de etiquetado y de consumo preferente. Y, finalmente, tener un control estadístico en relación con eh, eh, qué es efectivamente el desperdicio. Teniendo en cuenta esa fase familiar y de los hogares, efectivamente, en muchos casos las estimaciones lo son. Eh, por, hay una estimación, pero no una constatación estadística, y nos parece muy importante poder efectivamente darle el peso correspondiente y el cifrado respecto de lo que supone el desperdicio alimentario. Por tanto, concluyo respecto de este proyecto de ley. Creo que un avance importante, una respuesta a una necesidad. <coughs> Social ya planteada por buenas partes de nuestra sociedad y, sobre todo, un compromiso que yo creo que va más allá de lo económico, de lo político, de lo medioambiental, que es un compromiso ético con el conjunto de la sociedad. El segundo proyecto de ley es el proyecto de ley de regulación del sistema de gestión de la política agrícola común y materias conexas.